Buenas tardes. Bienvenidos a la comunidad católica del Espíritu Santo. Este es el cuarto domingo de Adviento y se nos desafía a mirar más allá de nuestro propio entendimiento y tener fe. Para aquellos que nos visitan hoy, agradecemos que se hayan unido a nosotros para esta celebración. Nuestro celebrante el día de hoy es el Padre Henry. Las posadas se están celebrando en el salón debajo de la iglesia a las 7 de la noche del 19 y hasta el 23 de diciembre. Todas las familias con niños pequeños y toda la comunidad en general está invitada a participar. La posada de hoy, la gran posada, se llevará a cabo en el gimnasio después de esta misa. Los invitamos a todos también a pasar un momento de convivencia en el gimnasio. Nuestro horario de misa de Nochebuena es 5 de la tarde en San Antonio, 8 de la noche en San José y 10 de la noche en San Antonio. Una vez más, los horarios de las misas de Nochebuena, 5 de la tarde San Antonio, 8 de la noche San José y 10 de la noche San Antonio. El horario de la misa de Navidad será San Antonio en inglés a las 10 de la mañana y San Antonio en español a la 1 de la tarde. No habrá misas el domingo 25 de diciembre en San José. Para que el personal de la oficina pueda celebrar el tiempo santo de Navidad, la oficina parroquial estará cerrada del lunes 26 de diciembre hasta el lunes 2 de enero del 2023. El horario de misas para el martes 27 de diciembre será a mediodía en San Antonio. El miércoles 28 de diciembre será a las 7 de la mañana en San José. El jueves 29 de diciembre a las 12 del día en San Antonio. Y el viernes 30 de diciembre, el día de la Sagrada Familia, será a las 6 de la tarde en San Antonio. Podemos chequear también el boletín o la página de la iglesia para ver los horarios de las misas diarias. Aproveche el crédito fiscal para la educación de Idaho haciendo una donación de fin de año a la Escuela Católica Holy Spirit. Su generosidad ayuda a la escuela a brindar servicios académicos y de alta calidad en la comunidad. Por favor, considere hacer una donación el fin de año. Y visite hoy nuestro sitio web, también o puede comunicarse a la oficina de la escuela. Gracias por su apoyo. Recoja una copia de La Sabiduría de los Santos, de Matthew Kelly. Estos libros fueron comprados por los feligreses como un regalo para todos ustedes. Si no llenó uno de los formularios para el directorio de nuestra iglesia, recoja uno en la parte de atrás y llénelo para poder tener la información de todas las personas que asistimos a nuestra comunidad. Este día rezamos por el descanso del alma de Albino Valencia. Les pedimos ponerse de pie, no olviden poner en silencio su teléfono celular para poder dar inicio a nuestra santa celebración. Gracias. Thank you.
Buenas tardes, oramos en esta misa por el eterno descanso de Pedro Rivas, Albino Valencia, Pablo Durón Telles, María Elisa López y Rodolfo Durón Jiménez. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Hermanos y hermanas, pidamos perdón a Dios por nuestros pecados. Señor Jesús, Hijo de David, Pastor y Rey, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo Jesús, que naciste de la Virgen María, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor Jesús, Hijo único del Padre, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Te pedimos, Señor, que infundas tu gracia en nuestros corazones para que, habiendo conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo, lleguemos por medio de su pasión y de su cruz a la gloria de la resurrección, por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Pueden sentarse. Lectura del libro del profeta Isaías. En aquellos tiempos, el Señor le habló a Ahaz diciendo: Pide al Señor tu Dios una señal de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto. Contestó Ahaz: No la pediré, no tentaré al Señor. Entonces dijo Isaías: Oye pues, casa de David, ¿no satisfechos con cansar a los hombres, quieren cansar también a mi Dios? Pues bien, el Señor mismo les dará por eso una señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá el nombre de Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Palabra de Dios. Thank you.
Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos. Yo, Pablo, siervo de Cristo Jesús, he sido llamado por Dios para ser apóstol y elegido por Él para proclamar su evangelio. Ese evangelio que, anunciando de antemano por los profetas en las Sagradas Escrituras, se refiere a su Hijo, Jesucristo nuestro Señor, que nació en cuanto a su condición de hombre del linaje de David y en cuanto a su condición de Espíritu Santificador, se manifestó con todo su poder como Hijo de Dios a partir de su resurrección de entre los muertos. Por medio de Jesucristo, Dios me concedió la gracia del apostolado, a fin de llevar a los pueblos paganos la aceptación de la fe para gloria de su nombre. Entre ellos también se cuentan ustedes, llamados a pertenecer a Cristo Jesús. A todos ustedes los que viven en Roma, a quienes Dios ama y ha llamado a formar parte de su pueblo santo, les deseo la gracia y la paz de Dios, nuestro Padre, y de Jesucristo el Señor. Palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Cristo vino al mundo de la siguiente manera. Estando María, su madre, desposada con José, y antes de que vivieran juntos, sucedió que ella, por obra del Espíritu Santo, estaba esperando un hijo. José, su esposo, que era hombre justo, no queriendo ponerla en evidencia, pensó dejarla en secreto. Mientras pensaba en estas cosas, un ángel del Señor le dijo, en sueños, José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María, tu esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta Isaías. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien pondrán el nombre de Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Cuando José despertó de aquel sueño, hizo lo que le había mandado el ángel y recibió a su esposa. Palabra del Señor. Ya casi estamos en Navidad, unos cuantos días y estaremos celebrando el nacimiento del Hijo único de Dios,
que según el profeta tenía que tener el nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Este año, gracias a Dios, podemos celebrar el acontecimiento extraordinario, milagroso, de que Dios se hizo uno de nosotros por medio de la encarnación y del nacimiento de la Virgen María. Ahora recordamos cuando teníamos el problema de la pandemia en todo el mundo, que teníamos que estar separados unos de otros. La situación de la pandemia hizo que nuestra celebración de Navidad por 2 años consecutivos, que es una celebración en familia y en la comunidad, tuviera que ser hecha de una manera reducida. Este año es diferente. Estaremos juntos con una fe renovada. Experimentaremos alegría como la alegría que sintió José después que el ángel le anunció que el hijo que iba a nacer era de el producto del Espíritu Santo, que no tenía que despreciar a su esposa. Y que debía, y con la alegría que recibió del ángel, entonces la recibió y la cuidó a ella y al hijo que iba a nacer. Eso que José hizo, que hace que nosotros lo llamemos el papá adoptivo, papá putativo de nuestro Señor Jesucristo, que fue el que le enseñó las primeras cosas, el que se sacrificó llevándolos a vivir a un país extranjero porque el gobernador estaba persiguiéndolo, porque quería matar a todos los niños nacidos en ese mismo tiempo, porque pensaba que iba a ser una amenaza contra el gobierno. José fue el que primero cuidó al niño, agarró lo poco que tenían y salieron del país de ellos y se hicieron emigrantes, llegando a Egipto para proteger al niño. Y la noche en que la Virgen iba a tener al niño, pidieron posada y nadie les dio un lugar donde entrar. José tuvo que buscar un refugio humilde, pero protegido del frío y de la lluvia, con el calor de las pajas que comían los animales y el calor de los animales que allí habitaban. Ese mismo cuidado que tuvo José con el niño y con la Virgen, debemos nosotros también cuidar la presencia de Cristo en nuestras vidas. Cristo Todopoderoso se puede cuidar solo, pero nosotros debemos proteger la presencia de Él en nuestras vidas con nuestra propia voluntad. Si queremos ser como José, que cuidó al niño, y proteger a Jesús en nuestras vidas, tenemos que vivir de acuerdo con sus enseñanzas en nuestra vida diaria. Padres de familia, hoy en día muchos se quejan que los hijos no han vuelto a la iglesia.
y no es por falta de enseñarles. Muchas veces los niños no ven en sus padres nada que los haga diferentes a los demás que no son creyentes. Padres, si quieren que sus hijos participen de la vida de la fe, tienen que mostrarles ustedes con su propio ejemplo la vida de la fe. Evitar pleitos innecesarios entre el esposo y la esposa. Y si van a hacer o tener un argumento o un pleito, favor hacerlo a puerta cerrada, donde los niños no oigan la manera de vivir que muchas veces tienen las parejas. Padres de familia, corrijan a sus hijos a partir del amor, no a partir del coraje o la rabia. Muchas veces, padres, no tienen la paciencia con los hijos, y el castigo que les dan a los hijos muchas veces es un castigo inadecuado, que no corresponde a la culpa que el niño ha hecho. Mejor dicho, padres de familia tienen que ser justos con sus hijos, y si tienen que castigar a los hijos, explicarles que los tienen que castigar no por odio ni rencor, pero por amor, para corregirlos, para hacerlos entrar en razón, para que hagan lo mejor en la vida, y que ustedes son sus papás y que lo único que quieren es lo mejor para ellos. Así pues, que también cada uno de nosotros en toda la iglesia y en los muchos momentos que tenemos que vivir, debemos cuidar a otras personas pequeñas, porque Cristo dijo: cualquier cosa que hicieran con uno de estos pequeños, a mí me lo hicieron. Debemos cuidar a los niños desvalidos, a los niños inocentes que están aguantando hambre, a los ancianos que están solos. Debemos cuidar a aquella persona que es más vulnerable, que tiene una manera diferente de ver la vida y la sociedad la rechaza. Nosotros como cristianos tenemos que saber que en esas personas también está nuestro Señor Jesucristo. Y así como José cuidó al niño Jesús, nosotros tenemos que cuidarlo en nuestra vida diaria, pero también cuando Él esté sufriendo en alguna de esas personas más vulnerables. No olvidemos en esta semana que fueron María y José los primeros en recibir a Jesús por la fe en Dios que ellos profesaban. Ojalá que el ejemplo de José y María nos anime a acercarnos a los sacramentos, a la confesión, a la Eucaristía, a hacer más oración, de tal manera que permitamos que Dios, hecho niño, se acerque a nosotros. San José nos anima a obedecer a lo que Dios quiere que nosotros hagamos, y debemos parecernos a María la Virgen, que le dijo sí a lo que Dios le pedía, ser la madre del Salvador. María y José nos muestran qué es la manera más real de vivir la palabra de Dios, siendo capaces de cuidar la presencia de Cristo en nuestras propias vidas y cuidar a otros,
en los cuales también está Cristo nuestro Señor. De pie vamos a profesar nuestra fe. ¿Creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen en Jesucristo, el Hijo único de Dios, que vino a este mundo a enseñarnos a vivir en paz y armonía unos con otros? ¿Creen en el Espíritu Santo, la fuerza de Dios en nuestros corazones, que nos impulsa a amar y perdonar a los que nos han ofendido? ¿Creen en la Iglesia Católica, la comunidad que Cristo fundó en el mundo, en la cual todos podemos buscar salvación? Repitan conmigo, esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia, que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Vamos a presentar ahora nuestras peticiones. Para que el Papa, obispos y sacerdotes anuncien el mensaje de salvación como verdaderos precursores y enviados de Dios a evangelizar el mundo, roguemos al Señor. Para que los gobernantes de las naciones, especialmente los de nuestro país, busquen de soluciones, justicia y amor a los conflictos nacionales e internacionales, sobre todo en estos días cercanos a la Navidad, roguemos al Señor. Para que en estas fiestas navideñas el amor nuestro florezca y se introduzca en ayuda a los demás necesitados, roguemos al Señor. Por todos los que estamos reunidos en esta celebración, para que preparemos en nuestra vida los caminos del Señor y se haga realidad su venida entre nosotros, roguemos al Señor. Acepta, Padre, misericordiosamente nuestras peticiones que las presentamos delante de ti a través de Cristo nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse. Los niños que han traído su limosna pueden traerla ahora. Thank you.
Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, él será para nosotros pan de vida. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, él será para nosotros bebida de salvación. Bendito sea por siempre, Señor. Oremos para que este sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que santifique, Señor, estos dones colocados en tu altar, el mismo Espíritu Santo que fecundó con su poder el seno de la bienaventurada Virgen María por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, a quien todos los profetas anunciaron, la Virgen esperó con inefable amor de madre, Juan el Bautista anunció su próxima venida y lo señaló después ya presente. El mismo es quien nos concede ahora prepararnos con alegría al misterio de su nacimiento para encontrarnos así cuando llegue velando en oración y cantando gozosos de alabanza. Por eso con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todo de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, nuestro Obispo Pedro, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos Albino, Pablo, María Elisa, Rodolfo y Pedro, a quienes llamaste de este mundo a tu presencia. Concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con Él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por nuestra condición de hijos de Dios, digamos la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda la perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Démonos un saludo de paz.
Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos los llamados a la cena del Señor. Oración espiritual de comunión. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, venid al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Yeah.
Oremos. Habiendo recibido esta prenda de redención eterna, te rogamos, Dios Todopoderoso, que cuanto más se acerca el día de la festividad que nos trae la salvación, con tanto mayor fervor nos apresuremos a celebrar dignamente el misterio del nacimiento de tu Hijo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Tenga la bondad de sentarse. Les recuerdo algunos horarios. Vamos a tener, terminando la misa, la gran posada en el gimnasio detrás de esta pared. Todos están cordialmente invitados. Traigan los niños a participar en las posadas. Es una oportunidad para que ellos conozcan cómo se celebra la fiesta de la Navidad en México. Las posadas. Hoy, después de la misa, en el gimnasio están todos invitados. La misa de Nochebuena o las misas de Nochebuena el sábado próximo a las 5 de la tarde, aquí casi siempre es la misa que los papás traen los niños, a las 5 de la tarde, el 24, a las 8 de la noche en San José, en la capilla que queda en el otro lado del pueblo, y a las 10 de la noche aquí en Nacimiento el día 24. El 25, el domingo, la misa, una a las 10 de la mañana aquí en esta capilla en inglés, y otra misa a la 1 de la tarde, como todos los domingos, en español. En el tiempo pasado, viene más gente que habla inglés a la misa a la 1 que los que hablan español. Quiero decir que estuvo buena la celebración, todavía están dormidos a la 1 de la tarde. Entonces los espero el domingo próximo a la 1. No vayan a dejar que el niño nazca solito, sino que haya alguien que lo acompañe. Todos los días, mañana hasta el viernes próximo, se reza las posadas. Y mañana, de mañana en adelante, serán en el salón abajo. Hoy vamos a hacer en el gimnasio, que es donde más gente cabe. A esa hora dije que después de la misa. Entonces, la misa de Nochebuena a las 5 de la tarde, a las 8 y a las 10. 5 de la tarde aquí, 24, a las 8 en San José y a las 10 aquí. ¿Qué otro aviso tenemos? ¿Te va a avisar algo? Bien. El padre nos deseara las posaditas. Anoche habíamos más adultos que niños y la actividad está diseñada para sus niños de toda la comunidad. Yo sé que a veces venimos cansados de trabajar y todo, pero hagan un esfuerzo, ya que el padre hace mucho trabajo de fondo para que tengamos las actividades aparte de la misa, y es una oportunidad también para que los niños se desarrollen, se desenvuelvan en comunidad. La otra cuestión es, el padre Henry va a viajar a Colombia en este fin de año y queríamos pedirle su colaboración para darle un apoyo económico para su viaje. Entonces le vamos a pedir a los ushers si pueden pasar la canasta y lo que podamos colaborarle al padre para su viaje, se los vamos a agradecer. Gracias. También, si alguno no ha firmado su papel de el correo electrónico o el nombre y el teléfono,
favor llenarlo para poder tener bastantes personas para tener un directorio parroquial nuevo. En la parte de atrás están los papeles y lápices, como pueden escribir sus nombres. Si tienen correo electrónico, mejor para nosotros poderles explicar cómo vamos a hacer el directorio. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. La misa ha terminado, podemos seguir en paz. Que pasen buena tarde, nos vemos en la posada. Amén.